Amables amigos, el ídolo. Yo soy Abismo Negro. Es un luchador de estilo espectacular, una máscara que llama la atención, un equipo bastante vistoso, así que usted no lo pierda de vista. Sí, señoras y señores, llega el rey de la oscuridad total. ¡Pura felicidad! ¿Quién le pegó? ¡El solito se cayó! ¡Abismo Negro! Al principio de este programa tuvimos un bloque íntegro de... del programa especial que tuvimos precisamente con Abismo Negro hace 15 días. Él estaba preparándose para el Rey de Reyes que se disputó el 15 de marzo en la ciudad de Guadalajara. Nosotros lo tuvimos aquí el 10 de marzo, hace apenas 15 días. ¿Quién se iba a imaginar que esta tragedia iba a ocurrir? Una mala noticia. Esta noche falleció el luchador Abismo Negro. Tenía 37 años de edad, paro cardíaco. Su nombre real, Andrés Palomeque. Es recordarlo como un luchador incansable, dentro y fuera del cuadrilátero. Un buen hombre, un padre de familia y un excelente amigo. Descansa en paz, amigo. Abismo Negro, el rey del martinete. Hoy pues falleció, desgraciadamente, el día de ayer, ¿verdad, señor? De un paro fulminante. Es una pena, de verdad, su pérdida. Y bueno, imagínate, aparte, un paro cardíaco. Creo que el día de hoy todo fanático de la lucha libre mexicana sabe quién fue Abismo Negro. Los logros que tuvo, el rotundo éxito que fue su personaje del Rey del Martinete, las polémicas, los problemas personales, pero cómo no, también la calidad que tuvo como luchador. De igual manera, todos nos enteramos de su trágico final el 21 de marzo del 2009. Un hecho que conmocionó no solamente al mundo de la lucha libre, sino a todo un país que lloraba la pérdida de un ídolo. Su última lucha fue aquí. A mis espaldas, la famosa cancha Germán Evers, la casa de la lucha libre en Mazatlán. Pero, ¿qué pasó después de esa última lucha? Apuesto que he escuchado mil versiones de esta historia. Contradicciones, suposiciones, mitos, leyendas. Pero, ¿qué es verdad y qué es mentira? ¿Qué pasó y qué no pasó? Esta historia no te la voy a contar yo. Te la van a contar las personas que estuvieron con él en sus últimos días de vida. Te la va a contar el promotor que trajo aquí a la cancha Germán Evers su última lucha. Te la va a contar el equipo de búsqueda que lo encontró lamentablemente fallecido. Y te la va a contar la última persona que lo vio antes de subirse a ese famoso camión. Suscríbete al canal de Popflow MX porque esto es lo que nadie te ha contado de la última lucha de Abismo Negro. La única lucha que no pudo ganar. Puro pop. La versión de la policía dice lo siguiente: Abismo Negro estaba en un bus en camino a Ciudad de México. Acababa de cumplir con fechas en Mazatlán. De la nada tuvo un ataque de ansiedad y le pidió al chofer que parara el transporte, a lo que este salió corriendo hacia el monte o bosque. Unas horas antes de empezar a buscarlo, Abismo le mandó un mensaje a su esposa donde le decía que no sabía dónde estaba. Su esposa rápidamente contactó al promotor de esas fechas, que llamó a la policía y se pusieron a buscar. Pues mi nombre es Vicente Martínez Camacho, muchos de ustedes me han de conocer, promotor de lucha libre desde el año de 1999. Actualmente me encuentro semi-retirado, pero pues con el amor de la lucha libre en el corazón todavía. Bueno, ya entablé relación con promotores de la AAA y hice algunas con una o dos figuras de la AAA y hasta que hice el contacto directo con Antonio Peña y fundamos lo que fue la gira Sinaloa de la AAA. Bueno, fue una época inolvidable y gracias a Dios tuve la fortuna de hacer en todos los lugares de Sinaloa, en Los Mochis, en Guasave, Guamuchi, Culiacán, Mazatlán, La Cruz, donde vayas yo hice lucha libre. Bueno, mira, esa fue una función que porque pues lo que pasó posteriormente quedó marcada, ¿verdad? Pero
fue un evento muy grande en su cartelera, porque recuerdo que la hicimos un día después del Rey de Reyes, que había sido en el Auditorio Benito Juárez de Zapopan. Entonces hubo la oportunidad de traer ahí pues un cartel muy grande, con muchas estrellas, quizás un poco más grande de lo que normalmente hacía yo. Y hubo una buena entrada, me acuerdo que hubo un lleno. Y bueno, yo he platicado con gente que asistió a ese evento y platicamos y recordamos, y el sentir general es de que fueron muy buenas luchas las que se hicieron ese día, las que se desarrollaron, y de alguna manera quedó marcada, porque en la lucha estelar, sin mal no recuerdo, venía el Mesías, Abismo Negro, Conan, Black Abyss, no recuerdo si el Dr. Wagner, también venía Silver King, el Zorro. Entonces era una lucha estelar muy completa. Pues normalmente vienen muy cansados, muy agotados, pero de todos modos ese día fue un gran evento. Yo recuerdo que por alguna razón Abismo Negro, la gira continuaba a la ciudad de Los Mochis, y por alguna razón Abismo Negro no se fue a Los Mochis, y en ese momento yo no supe. Pero ya como a mediados de semana me llamaron de AAA de que si podía buscarlo en el hotel, porque no se había presentado a la función por alguna razón, y ya efectivamente ahí se encontraba, y platiqué con él y pues me dijo que estaba muy cansado y que se iba a tomar unos días. Y bueno, eso, después la empresa me volvió a llamar que lo buscara, porque tenía función televisada el siguiente sábado o domingo, el siguiente domingo. Entonces yo lo busqué y me acuerdo que me pidieron que lo enviara a la Ciudad de México, y efectivamente ese día en la noche fui por él. Me acompañó Mario Mora y el Relámpago. Hola amigos, los saluda su amigo Relámpago, pues de aquí de Mazatlán, Sinaloa, 32 años en la lucha libre profesional. La última función que tuvo Abismo Negro aquí en Mazatlán, bueno, pues yo recuerdo que fue entre semanas. Recuerdo que en esa función la Germana estuvo a reventar, llenísima, en donde íbamos en la estelar Abismo Negro, Mesías y un servidor, contra Conan, el Zorro, Black Abyss y otro luchador, Silver King, así es. 4-3, una lucha de ventajas sobre los rudos. Mientras Abismo se iba sobre Black Abyss, en ese momento a mí me dejaron solo con Conan. Ya estaba dominando yo a Conan con unas patadas voladoras, dos patadas voladoras, pero no lo alcancé a tumbar cuando el Zorro sacó su palo, su katana, y pues me pegó en la cabeza, y ahí sí que vi estrellitas y me noqueó. Y pues Conan pues me hizo una desnucadora en ese momento, y pues ahí ya perdí el conocimiento un poco, y pues perdimos nosotros, ¿no? ¿Ahí estabas enmascarado todavía? Sí, enmascarado, así es. Ok. ¿Fue mucha prensa ese evento? O sea, eran otros tiempos, no había redes sociales y tanto así. Entonces, ¿cómo estaba? ¿Iba el periódico? ¿Qué te acuerdas de...? Todos. En funciones de promociones oceánica de Vicente Martínez, era muy fuerte la promoción esa, que todos los medios, no había ningún medio que no estuviera ahí en cada función de promociones oceánica. Terminó la lucha, pues cada quien se fue a su casa, los de Mazatlán. Los de AAA se fueron al hotel, una función cualquiera, ¿no? Pasaron días. El viernes, un viernes en la tarde, me habló Vicente Martínez, me habló, me dice, oye, ese Relámpago, ¿sabes qué? Me hablaron del hotel, que ahí está el Abismo Negro, y pues ya se venció el hotel, y ¿qué onda? Me dice, ve para que vayas a ver qué pasa, a ver por qué no se ha ido. Bueno, entonces yo recuerdo que fuimos Mario Mora y yo, nos fuimos directo al hotel, y en cuanto llegamos al hotel, fíjate,
a lo retirado, vimos uno de seguridad pública que ya tenían a Abismo Negro. Traía un pants sin camisa. Y desde y a lo lejos, pues, veo que lo tenían, pues, detenido. Nos bajamos de la moto, yo, Mario Mora. Mario Mora es más social. Y Mario Mora, ¿quién no lo conoce, no? Hola, mi gente, me llamo Mario Mora y ya tengo bastante tiempo luchando. Inicié mi carrera de la lucha libre aquí en Mazatlán, Sinaloa. Pero no estamos aquí para hablar de Mario Mora. Estamos aquí para hablar de otra persona con todo el respeto que se merece. No como se ha dicho en varias entrevistas y que lo han tachado mal y que vinieron por él. Y no es cierto. Creo que más que nada, vamos a tratar de decir toda la verdad, que la gente te enterara. Una de las personas que sacó un video, yo traté de comunicarme con él, porque es mentira muchas cosas que se dijeron ahí. Y hoy vamos a tratar de contarla lo mejor y verdaderamente que se pueda. Un día antes se había hecho la lucha de Rey de Reyes en Guadalajara, Jalisco. Y pues obvio la gente quería ver cómo, quién había quedado como campeón. Querían ver la espada que les dan en Rey de Reyes. Entonces ese mismo cartel, casi, no todo, casi todo completo venía. Mira, la mera verdad, te voy a ser bien sincero. Ese día Andrés llegó muy deprimido. Abismo Negro, pues, llegó muy deprimido porque no obtuvo la victoria de Rey de Reyes un día antes. Y se veía mal. Se veía mal, en cuestión de humor, en cuestión sentimental. Venía destrozado de no haber podido hacer lo que todos en AAA han soñado portar. Ese galardón de ser Rey de Reyes. ¡Rey de Reyes! Solo uno será el vencedor. Y ese será Abismo Negro, el único Rey del Martinete. Sobre ti, la cabiz de Dios. Voy a pasar a, si es posible, de ti, la Tijuana. Déjame decirte una cosa. A mí no se me ha olvidado. Y se me va a olvidar que tú has sido uno de mis rivales, sea que sea, sobre ti me he de pasar a ti. Ahora, Abismo Negro será el Rey de Reyes. Y mucha gente del público sabía su problema de adicciones que él tenía, además de un problema muy grande que tenía él, su esposa tenía cáncer. Entonces, la presión que cargaba él en AAA, porque era uno de los pilares fuertes. Pero no nomás fue después de la lucha. Yo lo vi desde antes de que empezara a luchar. Él ya había empezado con su tristeza a querérsela acabar, como lo suelen hacer mucha gente, pues. Ya había comenzado con sus adicciones, con su bebida. Y no se fue de Mazatlán porque pues se dio un encerrón. Un encerrón con sus sustancias, con sus cervezas, con sus licores, con todo. Pero más que yo sepa, y que yo nunca vi a ninguna persona con él. No hubo persona que lo acompañara. No hubo persona que fuera por él. Él solo estuvo ahí encerrado. Uno de los videos de los que yo no hice ningún comentario, pero sí taché de mala información, y no estoy hablando mal de las personas. Les dije que les iba a decir la verdad para que se dieran cuenta de que en ese video lo hacen ver malo, lo hacen ver mal a él, lo hacen ver mal en la forma de que dicen que hubo personas, unas personas pistoladas que llegaron y que preguntaron por él. No es cierto. Abismo Negro fue trasladado al Hotel Tabachines en Mazatlán, Sinaloa, y de ahí ya no salió más que para estar comprando lo necesario para estar en su fiesta. Una fiesta personal que él tenía, una adicción que él tenía, que toda la gente sabe.
No me digan de cuál sustancia. Él supo cuál y por qué lo hizo, pero él estuvo solo en esa habitación. Mira, la lucha de Rey de Reyes fue el lunes y el martes fue la lucha con Vicente Martínez, si no me equivoco y me estoy fallando la memoria, por 1 o 2 días. De martes a viernes, esos fueron los días que estuvo encerrado. No estuvo más de una semana. Es martes, miércoles, jueves. Y el viernes comenzó su calvario. Se quedó ahí varios días echando fiesta. Y ese güey era de palabras mayores, ¿eh? Al no tener dinero, le pidió algo al promotor. Le dijeron que no y fue la razón del por qué se subió al bus en vez de un avión. Después de esto, todo lo demás coincide con la versión oficial. Y él se quedó ahí. Y se quedó ahí varios días echando fiesta. Él tenía miedo de darle dinero porque creía que a lo mejor se iba a ir de fiesta. Y por eso él agarró un camión. Y ya ¿Por qué agarró un camión? Porque no tenía dinero para un avión. Pero cuando él se quedó encerrado, me marcaron para que fuera a darle apoyo a él porque lo tenían arriba de una patrulla. Entonces, en cuanto lo vio el abismo negro a Mario se acercó y, ¿qué pasó? ¿Qué más le dijo? Entonces, yo en ese momento, yo saco el teléfono y le hablo a Vicente Martínez. Vicente, ¿sabe qué? Aquí tienen a abismo negro, pues lo tienen los de seguridad pública. Ok, ahorita voy. Es un momento de lucidez, le vamos a llamar así por no decir que tenía otra enfermedad. Vio cosas, hizo cosas que no estaban en su pleno juicio y pues lo tuvieron que detener. Hizo destrozos en un hotel, lo subieron a una patrulla, yo lo auxilié en la patrulla. Y yo, por órdenes de Vicente Martínez y Vicente Martínez presente, el señor pagó todos los gastos que se tenían que hacer. Mientras estuvimos ahí con ellos, platicando, Abismo y con los de seguridad pública, llegó Vicente. Llegó Vicente y pues ya estuvieron platicando ahí. Yo le dije a Vicente, ¿sabes qué, Vicente? Yo me retiro, ya me voy. Ah, ok, se quedó Vicente y Mario Mora con ellos. Seguridad pública y Abismo Negro. Y yo tengo entendido que en ese momento se arregló las cosas. Vicente y Mario Mora llevaron a la central Abismo Negro. Me dio dinero Vicente Martínez para que le comprara su boleto de autobús, porque ya no se merecía un boleto de avión. Ya había perdido 2 aviones que Vicente Martínez le había comprado, el con el que se tiene que regresar y otro que él le pidió aparte por haberse quedado. Entonces le compró un boleto de autobús en la central camionera, en un camión Elite. Le dieron un boleto de tijera y lo subieron porque sí, desgraciadamente todavía traía aliento alcohólico y pues sus facciones no se le veían cuerdas completamente. La ropa que trae él, cuando lo encuentran, ¿cómo la consiguió? ¿Cómo estuvo ese? Era de él, un jersey negro y un short. No me acuerdo qué color era. Yo se los puse. Desgraciadamente cuando Abismo Negro lo agarró, la policía estaba desnudo. Y yo como compañero, porque mucha gente me ha criticado que lo vi desnudo, que si le subí el chor hasta arriba. Y lo llevamos a la central camionera y ahí lo dejamos y con su boleto. Faltaban 10 minutos para que se le diera el autobús cuando yo me vine. Pero ahí se quedó Mario con él. Ok, platícanos así como que a detalle, ¿qué pasó exactamente en la central? Porque sabemos que Vicente te dejó a ti con él, ¿no? Sí. Y se fue. ¿Qué pasó ahí? Recibo una llamada telefónica de la AAA donde me dicen pues que está perdido. Abismo Negro me comentó que ya estaba muy cansado de luchar, que ya estaba muy cansado de la vida, como despidiéndose. Y a uno lo golpeó, a otro le tumbó los dientes, llegó la policía y dicen que anduvo haciendo ademanes, que andaba por los pasillos
desnudo, gritando, que hasta luchando. Me regaló un equipo que por ahí debe de estar guardado. Me regaló como unas 5 o 6 revistas. Los de AAA, que no sabían de Abismo, que se había perdido. Abismo se había comunicado con la esposa o se había comunicado con la empresa, que andaba perdido. Y yo, como les dije, tengo la licencia de Abismo Negro que él me regaló.